Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. En nuestro país las estadísticas apuntan a que aproximadamente el 10% de la población tiene una discapacidad. Una de las principales necesidades de todas estas personas con diversidad funcional es la accesibilidad. Pero la accesibilidad no es siempre bien entendida ni por la ciudadanía en general ni por las instituciones en, en particular. Esto es debido a que cuando pensamos dicho concepto lo hacemos únicamente referido a, a barreras físicas y además lo pensamos de manera individualizada. Eh, de esta manera, como digo, lo estamos entendiendo mal porque lo que, lo que debemos hacer es pensar la, la accesibilidad de manera universal. De hecho, eso es lo que mandata la, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La accesibilidad universal es necesaria porque nos ayuda a todas y las instituciones deben considerarlo como una inversión que produce beneficios para toda la sociedad y no como un gasto. El principio de accesibilidad universal garantiza derechos fundamentales como el derecho a la igualdad de oportunidades, a la información, a la comunicación, a la participación. En definitiva, la accesibilidad universal normaliza la vida de las personas con discapacidad, pero la realidad lo que está ocurriendo es que el incumplimiento de la accesibilidad es generalizado. El Gobierno del Partido Popular no está cumpliendo con las obligaciones dictadas por su propia legislación y no está garantizando, por tanto, la igualdad de oportunidades a las personas con capacidades diferentes. Las mujeres y hombres con diversidad funcional de nuestro país no pueden disfrutar de manera plena de sus derechos fundamentales en igualdad de oportunidades y lo que se está haciendo, mejor dicho, lo que no se está haciendo recorta su autonomía personal y su vida independiente. Es imprescindible que cumplamos las normas porque está en juego la dignidad de las personas con discapacidad. La base del ideario de nuestro Grupo Parlamentario Confederal son los derechos humanos y la dignidad de las personas. Los derechos humanos son universales. Esto quiere decir que pertenecen a todos los seres humanos, también a las personas con distintas capacidades. Garantizar la accesibilidad universal, señorías del Partido Popular, no es solo una obligación legal, sino que es una cuestión de justicia social. Por eso, valoramos de forma positiva y vamos a apoyar la iniciativa del Partido Socialista para promover la creación de un fondo estatal. Nos parece una medida tan acertada que la llevamos nosotras y nosotros en nuestro programa. Eso sí, animamos al Partido Socialista a que dejen, de, a que dejen los ropajes de, de PNL a un lado, porque todas y todos aquí conocemos sus límites. Todas y todos sabemos que las PNL son simplemente iniciativas de maquillaje legislativo. Y si el Partido Socialista de verdad quiere que se garantice la accesibilidad universal, atrévanse y elaboremos un proyecto de ley que haga posible ese fondo estatal para la accesibilidad universal. Estamos de acuerdo en el fondo. Ustedes y nosotras queremos un fondo que se nutra del 1% de lo que los presupuestos generales del Estado destinan anualmente a las inversiones de obras públicas e infraestructuras, a nuevas tecnologías y a la sociedad de la información. Termino ya. Termino. Tengo una, tengo una compañera que siempre me recuerda que la discapacidad no está en las personas, sino que es el entorno el que discapacita. El entorno no siempre es el arquitectónico, es también el de la comunicación, el de la información o el del, o el del transporte. Está en nuestras manos, señorías del Partido Socialista, cambiar este entorno. Anímense. Gracias, señor presidente.